Realizarán macro simulacro en varios lugares de Tepatitlán. Preparan actividades preventivas por Semana de la Salud. Banco de Alimentos tendrá actividad en el centro de Tepatitlán. Bienvenidos, esto es su noticiero CNT. Gracias por su preferencia. Estamos llegando a su hogar a través del Canal 7 de Televisión por Cabletepe y también llegamos a todo el mundo en la página tvctepa.com. También transmitimos en vivo. Gracias a quien nos sigue desde Estados Unidos y gracias por sus mensajes. Los saluda Basilio Gutiérrez. Vamos a empezar hablando acerca de la activación física. Bien, ¿a usted le gusta hacer actividad física? Bueno, pues aquí Carla nos va a platicar sobre todos los beneficios que tiene realizar alguna actividad. Sí, mira, normalmente cuando nos sometemos a un plan de entrenamiento estamos buscando un enfoque, las mujeres, de bajar de peso o grasa y los hombres de aumentar masa muscular. Sin embargo, deberíamos de tomar en cuenta tres situaciones a la hora de hacer actividad física, y es que debemos de enfocarlo al desarrollo de la potencia, la fuerza y la resistencia. Los ejercicios deben ser funcionales. ¿Qué significa? Es una palabra ahora muy escuchada a la hora de hacer actividad física. Es que un ejercicio debe prepararte para la vida cotidiana. Es decir, si yo en un momento determinado necesito correr porque estoy huyendo de algo, que el ejercicio me haya preparado para eso. O si necesito levantar algo muy pesado, que el ejercicio me haya preparado para eso. Entonces debe prepararte para la vida cotidiana. Y como tú lo decías, tiene además muchos beneficios. Por ejemplo, el ejercicio te ayuda a la liberación de endorfinas, una hormona muy conocida como la hormona de la felicidad, pero esta hormona también te ayuda a reducir el estrés y disminuye la sensación de dolor, que muchas veces puede ser provocado en el mismo ejercicio. Entonces ahí hay un equilibrio y en consecuencia pues también te relaja. Por otro lado, te ayuda a formar más conexiones neuronales, perdón. ¿Y esto qué significa? Que a la hora de yo de estudiar, pues tengo un mejor aprendizaje. Incluso después de haber realizado actividad física, estoy más alerta mentalmente. Por eso se recomienda a los chavos que si tienen planeado estudiar para un examen o tienen algo para el siguiente día, pues que estudien después de haber hecho actividad física. Pues también nos ayuda al aumento de la masa muscular, pues muy conocido por todo. Obviamente es importante aquí tener un enfoque, y esto lo subrayo para las mujeres, que muchas veces se olvidan del trabajo de fuerza. Tenemos la creencia de que si trabajo músculo me voy a ver como un hombre, pero no necesariamente. ¿Sí? Entonces, el trabajo muscular también me ayuda a acrecentar la masa muscular. Ya lo hemos mencionado en muchas entrevistas, el músculo es el tejido de la juventud, que me va a hacer mantenerme joven durante más tiempo. Por otro lado, fortalece el corazón, también hablando del corazón como un músculo, y también me ayuda a disminuir la posibilidad de padecer enfermedad cardiovascular o del corazón directamente. Además me ayuda con el páncreas. El páncreas es una glándula que secreta hormonas, entre ellas la insulina. La insulina me ayuda a utilizar el azúcar como fuente de energía, y en este caso el músculo se hace más receptible de la glucosa, y entonces no necesito la insulina para poder utilizarla como fuente de energía, y esto se ve reflejado hasta 24 horas después de haber hecho algún ejercicio. También me ayuda a reducir el riesgo de padecer diabetes, y esto se ve sobre todo cuando tengo una disciplina ya constante, no de que un mes hice ejercicio y cuatro meses no y luego regreso, no, o sea que sea constante, hay una disminución de hasta un 60% de la posibilidad de padecer diabetes, que es bastante. Entonces, más o menos esos son los beneficios. Obviamente, pues la quema de grasa que la mayoría de las personas buscamos, entre otras cosas. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias Carla, ¿algo más que quieras comentar? Bueno, también nos puede servir que después de realizar actividad física, algunos alimentos que nos pueden ayudar para regenerar el tejido sería el consumo de carbohidratos, sobre todo provenientes de frutas, el consumo de proteína y obviamente hidratarnos muy bien. Gracias, Carla. Gracias a ti. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero.
Bueno, vamos ahora con parte de la historia de la parroquia de San Miguel el Alto. La parroquia de San Miguel Arcángel es un amplio templo de cantera ubicado en el centro de la ciudad de San Miguel el Alto. Tiene una forma de cruz latina y una elegante cúpula. El frente es sencillo, cubierto por cantera rosa, con dos majestuosas torres gemelas hexagonales, de orden compuesto. Tiene 53 metros de longitud y 41 metros de altura. En 1831 se comienza a construir este templo por el arquitecto Felipe Vallejo. Fue el ejecutor de esta obra, quien murió al caer la cúpula, casi terminada, el 20 de julio de 1865. Fue inaugurado el 28 de septiembre de 1869. En 1870 se concluyó con la cúpula, para en abril ya se contaba con una decoración en su interior, con imágenes, púlpito y candiles. En mayo de 1884 se inició con la instalación de piso de madera de mezquité, el cual se concluyó el 24 de julio de 1886. Hacia 1896 ya contaba con un altar mayor de estilo gótico y dos altares en sus cruceros de estilo corintio. Se comenzó con la construcción de la torre poniente, que fue terminada en septiembre. En julio de 1947 se le dio un aspecto más elegante y cómodo a la parroquia, ya que también se le instalaron bancas de madera. En 1998 se inició con la colocación de hoja de oro en su interior. En el 2007 se instalaron hermosos vitrales con imágenes de apóstoles y un arcángel San Miguel en el centro. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Vamos ahora con información acerca de un macro simulacro que va a realizarse este próximo lunes 19 de septiembre, conmemorando una fecha del terremoto que destruyó parte de la Ciudad de México. En varios lugares habrá este simulacro. Ve usted información acerca de este tema. A 30 años del nacimiento de Protección Civil, se sigue conmemorando esta fecha, realizando el macro simulacro en todo el país. Y Tepatitlán no será la excepción, haciendo una invitación a instituciones públicas y privadas para que participen al mismo tiempo que esta dependencia, y así sabrá actuar en caso de que realmente sea necesario, y a la vez seguir conmemorando esta fecha que quedará para el recuerdo de nuestro país. El sismo que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 y las pérdidas humanas y materiales que dejó, dejando también nacer de entre los escombros a la Unidad de Protección Civil y Bomberos. Es una dependencia del gobierno cuyo objetivo es ejecutar acciones de prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento de las condiciones normales de la sociedad ante la presencia de un desastre ocasionado por los diferentes fenómenos perturbadores. Este macro simulacro tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en Tepatitlán a las 12 horas para escuelas, edificios gubernamentales, oficinas y demás espacios que pueden registrarse en la página del macro simulacro, donde podrán encontrar las bases. Bueno, ahí está ese tema acerca del macro simulacro que será el próximo lunes. Vamos ahora a ver un sondeo de lo que opinan las personas acerca de los arreglos del centro de la ciudad. La zona centro se viste de colores patrios en conmemoración al aniversario del inicio de independencia de nuestro país. Y muchos ciudadanos comentan acerca de los adornos alusivos a la celebración. Algunos conformes y satisfechos porque nos comentan se ve bonito. Y otros, por contrario, creen que son innecesarias las inversiones en adornos, ya que pudieron invertir en alguna de las muchas necesidades de Tepatitlán. Lo que muy pocos conocen, o bien no han sido informados, que la ornamentación corrió a cargo de uno de los patrocinadores de los festejos patrios, lo cual se desconoce con qué beneficio, y por el ayuntamiento falta más comunicación hacia la ciudadanía. Preguntita, ¿qué opina acerca de los adornos patrios? Ah, están muy bonitos, porque los otros ya estaban todos jodidos. Está muy bonito ahora sí. Los otros ya estaban todos podridos ya. Pues, ¿qué te puedo decir? No sé, tal vez es una representación de la fecha. Bueno, siento que se pudo haber gastado en otra cosa que en haber puesto muchos sombreros, realmente. Yo realmente no tengo ninguna opinión sobre eso, realmente no me importa. No creo, creo que hay gente que lo necesita, ¿no? Ay, pues muy bonitos los sombreros, hermosísimos. ¿A quién se le ocurrió semejante idea? Muy bonitos, la verdad.
pues muy originales. La verdad, nunca los había visto, nunca había visto una idea tan buena, que se tuvieron muy buena iniciativa en ese aspecto, muy original los adornos. ¿Y cree que es una buena inversión? Sí, claro. No pienso que sea muy gravosa en realidad, pero ameniza mucho las fiestas septembrinas. No, pues que es muy bonito que, aunque debemos festejar todo el año que somos mexicanos, pues es cuando más decidimos a lo mejor adornar nuestras calles, nuestras casas. ¿Y crees que fue una buena inversión poner sombreros en aquella plaza? La verdad, sí. Muy buena. Con imágenes de Edgar Camarena para CNT informó Tania Durán. Ahí está la opinión de las personas. Aquí toda opinión cuenta y la gente puede expresarse libremente como debe ser. Vamos ahora con otro mensaje que dice: muy bonito el centro de Tepa, los felicito, un buen arreglo. Y para los que preocupa de los baches, ya los están tapando, pero van poco a poco. Gracias, no, gracias a usted por comunicarse con nosotros. Esperemos que no se tarden mucho en taparlos todos los baches. Dice: quisiera que hubiera más seguridad en la escuela Foránea 26, porque pasan las motos a todo lo que dan. El viernes pasado atropellaron a una estudiante. Esperan que vaya más seguridad para que cuiden, pero diario, porque iban y se quedaban platicando nada más, en lugar de hacer su trabajo. Van un día sí y otro no, y es cuando pasan las cosas. También gracias por comunicarse con nosotros. Ojalá que sí, Policía Vial de Tepatitlán, vaya a Foránea 26, porque tienen problemas de circulación de motocicletas a exceso de velocidad. Ya hubo una persona atropellada. Dice: a esta hora aún no ha pasado el camión recolector de basura. Imagínate, ayer descansaron, y si no pasa hoy y mañana, de nuevo descansan por ser 16, y va a ser hasta el lunes cuando pasen. Esto es de fraccionamiento Bugambilias. Ojalá que sí envíen un camión recolector de basura a este fraccionamiento, porque como dice esta persona, ya mañana no trabajan, el sábado, domingo, hasta el lunes recogerían la basura de este fraccionamiento. Ojalá que puedan acudir hoy en la tarde para que recojan la basura que no han levantado el fraccionamiento Bugambilias. Le comento también que mañana, después de las 10 de la mañana, transmitiremos el desfile conmemorativo de la Independencia de México por el Canal 7 y también por la página de Facebook CNT Noticiero. Esto en vivo para que lo siga a través del Canal 7. Le comento, será por ahí 10:20, 10:30, dependiendo del inicio, que es por la cerca del Colegio Morelos y en su recorrido hacia el centro de la ciudad. Lo que dure en llegar es lo que tardaremos en empezar la señal. Esperemos que no tarde mucho y que sí empiecen a las 10 de la mañana y no 11 o 12 del día como ha ocurrido otras ocasiones, pero esperemos que ahora sí empiecen mañana temprano y usted pueda disfrutar del desfile en su hogar a través del Canal 7 de Televisión por Cable Tepa, así también por la página de Facebook CNT Noticiero en otras partes del mundo. Vamos al corte, regresamos con más información. Pisos y Azulejos Chayo. Nuestro compromiso es servirle. Te ofrecemos el mejor precio de la región. Pisos y Azulejos Chayo, Jacaranda 633, frente a Coto del Rey, en Tepatitlán. Llega a Tepatitlán, Jalisco, lo mejor de las artes marciales mixtas. Siente el poder, los guerreros del octágono. Auditorio Municipal Miguel Hidalgo, 30 de septiembre, 8 de la noche. 10 combates MMA y 5 combates de exhibición. Entrada general 100 pesos, VIP 200. Reservaciones al 378-104-0268. Gran Sazón Mexicano te ofrece asados argentinos, asado, vacío, arrachera, picaña, bife de chorizo y asado de tira. Además, su tradicional birria de chivo tatemada y su exquisito borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano.
Creo que la reforma educativa ayuda en la mejora de la capacitación de los maestros. Día a día tenemos maestras más capacitadas y yo creo que eso se refleja en nuestros hijos. Porque uno como padre, ¿qué es lo que más desea? Pues que los hijos tengan una mejor preparación. Y si están evaluando a los maestros, pues está muy bien que estén reforzando todo el conocimiento que tienen para enseñarnos mejor a nosotros. Con el servicio profesional docente, la lección es seguir aprendiendo. Innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. TV Cable Tepa comunicando a todos. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag, PetroPuntos, Control de Flotilla, Super Servicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. Esta administración ha sido muy generosa en cuanto a la educación. Sí se está invirtiendo. Podemos observarlo ahorita con la infraestructura que contamos, ¿no? Y teniendo esas nuevas instalaciones nos ayuda mucho a nosotros. Me facilita mucho mis tareas y todo, y las investigaciones. El salón de cómputo. También ya tenemos internet, que eso nos ayuda mucho. Ellos tienen las herramientas para poder realizar sus prácticas, su servicio social. Una educación más integral. Es uno de los beneficios más grandes que ellos tienen. Innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco. El examen único permite a los estudiantes, una vez que quieren ingresar a la educación media superior, una inclusión rápida y hace que los jóvenes estén aplicados al estudio. Antes no se hacía eso, ya que si no quedabas en la primera, te esperabas y perdían mucho tiempo. Se disminuye un poquito más de la población flotante en calle y tenemos más oportunidades para que estén dentro de las aulas. Ahora siento que es una gran oportunidad. Innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco. Antes de continuar dos mensajes, uno me dicen que los alumnos de la Foránea 26 son los que causan problemas con motocicletas. Bueno, ahí está más fácil para Policía Vial para que vaya a solucionar este problema a esta escuela. Y también Manuel Vázquez dice que le diga a la persona que mandó el mensaje que no pasó la basura en Bugambilias, que ha sido público, no descansa mañana ni el sábado, que para que no critiquemos, no más por criticar, y ellos descansan miércoles y domingo nada más. Bueno, lo que pide la señora es que vayan a recoger su basura, es lo que piden, y que descansen cuando quieran, pero que vayan a recoger su basura. Ese es el meollo del asunto, no cuando descansan, sino porque no pasó el camión de basura hoy por su casa. Nada más, eso es sencillo. Vamos ahora por el tema de la Semana Nacional del Adolescente. Muy bien, pues se acerca ya la Semana Nacional de Salud, doctor. Platícanos sobre esta semana y qué actividades se van a realizar. Muchas gracias, muy buen día. Saludo a tu audiencia, teleaudiencia, aquí en Tepatitlán y en los otros lugares donde nos escuchan. Sí, precisamente es comentarte sobre la Semana Nacional de la Salud del Adolescente, que se llevará a cabo a partir del 19 al 23 de septiembre. Es un tema interesante, importante, porque siempre el segmento de nuestros adolescentes es un segmento que siempre le abona al tema de la del conocimiento en los temas de salud, ¿no? Tenemos previsto varias actividades. Vamos a tener eventos inaugurales el día lunes aquí en Tepatitlán. Vamos a hacerlo en la escuela, en la telesecundaria Agustín, aquí en una telesecundaria Eduardo Ruiz de la Villa, en conjunto con el ayuntamiento y el Instituto de la Juventud, a las 9 de la mañana. Posteriormente haremos la inauguración formal de la Semana Nacional de Salud del Adolescente en Valle de Guadalupe a las 10:30 de la mañana en la secundaria Agustín Yáñez. Y tendremos eventos a largo y ancho de toda la región sanitaria, en San Ignacio, Ojos Arco, Jesús María. Prácticamente todas las cabeceras municipales tendrán sus eventos. Quisiera hacer una acotación interesante a esta Semana Nacional de la Salud del Adolescente, porque vamos a tener
de manera innovadora un debate que se va a llevar a cabo en Cualtos, en el Salón de la Cultura, digo, en Cualtos, por definir el lugar, y el tema va a ser un debate que va a ser entre estudiantes de nutrición. Van a ser dos equipos de nutrición, va a haber moderadores, nutriólogos moderadores aquí de la región sanitaria, y el tema del debate va a ser la cultura de la activación física en la adolescencia para prevenir la obesidad. Entonces va a ser una situación interesante. Hemos trabajado con la actual rectora, la doctora Mara Robles, para poder organizar este tipo de foros que ayudan al discernimiento de estos temas que son torales en el tema de salud, como es la activación física, y que ni se diga la obesidad, ¿no? Y contribuir con la cultura del debate, ¿no? Perfecto. ¿Los adolescentes creen que reaccionan de buena manera a este tipo de semanas? Sí, hemos tenido una respuesta histórica importante. Tú has sido testigo de esta situación en cuanto a nuestros adolescentes. Tuvimos el año pasado, nosotros fuimos sede aquí en Tepatitlán de la inauguración estatal, de la Semana Nacional en Salud del Adolescente, aquí en Tepatitlán. Fue un evento magno donde tuvimos conferencias magistrales, donde tuvimos actividades, donde tuvimos una feria de la salud con temas muy bien dirigidos hacia los adolescentes. Tuvimos eventos musicales, tuvimos foros también de debate, y fue un evento magno, rebasó las expectativas que teníamos. En ese sentido, seguimos siendo ambiciosos en poder acercar a esta población adolescente los temas importantes en salud, ¿no? Y sí, no queremos que quede en cabecera regional como este Tepatitlán, sino todas las cabeceras municipales y muchos centros de salud van a tener sus eventos individuales, ya sea en un evento de ferias de la salud, en eventos inaugurales, en foros de discusión, de debate, en marchas, etcétera, ¿no? Entonces, el adolescente siempre es un grupo muy proactivo en este tipo de situaciones, y nosotros lo hemos estado detonando a través de convenios, a través de estrategias interinstitucionales. Importante decirte que el sector educativo se ha sumado de manera importante a esta semana. Un reconocimiento a la maestra Conchita Franco en ese sentido, porque vamos a inaugurar con ella en Valle de Guadalupe la Semana de la Salud del Adolescente, porque tenemos que unir el contexto de salud y educación. Tiene que ir de la mano en ese sentido, ¿no? Perfecto. Doctor, ¿habrá materia de prevención en lo que es embarazo en adolescentes, que sabemos que va en aumento? Claro, sí, es un tema prioritario para nosotros, es un tema prioritario para el Estado, es un tema prioritario para la nación, el tema del embarazo en adolescentes. Qué bueno que tocas ese tema. Será una parte de los muchos temas que estaremos tocando: la prevención del embarazo en adolescentes, el tema de obesidad, el tema de prevención de accidentes, el tema de prevención de adicciones. Entonces sí es parte de eso, y es un tema toral. Qué bueno, no era parte de la plática, pero también comentarte que hay una estrategia nacional en el contexto de la prevención del embarazo en el adolescente, que es el ENAPEA, así se llama, ENAPEA. Es una estrategia nacional interinstitucional, donde múltiples instituciones del Estado están involucradas para trabajar en este sentido. Y nosotros vamos a conformar el comité regional del ENAPEA. Aquí en Tepatitlán lo vamos a conformar el comité. Te digo, no era propaganda para esta plática, pero qué bueno que tocas el tema. Lo estaremos haciendo el día 26 de septiembre en Cualtos, de la mano con las instituciones educativas. Te hablo de Cualtos, te hablo de CECITEC regional, incluso está invitado el maestro, el director general de CECITEC, estarán invitados autoridades que tienen involucro en la región.
todos los presidentes municipales, DIFES municipales, instituciones de la juventud, instituciones de la mujer. Entonces, va a ser la conformación de un comité, van a estar invitados el IMSS y el ISSSTE. Como te puedes dar cuenta, tenemos que involucrar a todos los actores, ¿sí? Instituciones del sector salud, en el tema de asociaciones médicas regionales, también van a estar invitadas para conformar parte de este comité. Y que de ahí nazcan las recomendaciones y las estrategias necesarias para poder tener un impacto en estos grupos vulnerables como son los adolescentes, con esta temática tan sensible como es el tema de embarazo adolescentes. Qué bueno que tocas el tema. Mira, nos brincamos de la Semana Nacional de Salud Adolescente al día 26, que es lunes, donde vamos a estar conformando el comité. Perfecto. ¿Algo más que quiera mencionar sobre el tema, doctor? Mira, ir de la mano, ya tocamos el tema de los adolescentes, agradecerte que siempre estés pendiente de los temas de salud, anticipándote a los eventos. Eso es bueno para dar a conocer a nuestra población de qué manera está trabajando el sector salud de la mano con otras instituciones como son las educativas, como son los ayuntamientos, como son los institutos que están insertados en cada ayuntamiento. El tema de preventivo, como tú bien lo mencionabas, es un tema medular en el contexto de la salud que nos atañe a nosotros aquí en primer nivel, y el tema preventivo es inevitable hablar del tema de vacunación. Entonces, invitar a la población en general para que revisen las cartillas de sus hijos de las distintas edades y acudan a los centros de salud para que los orienten en el sentido de cuándo les toca la vacuna. Y que no dejen esa oportunidad valiosa de brindarle a sus hijos esa situación como es una vacuna oportuna, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Estoy a tus órdenes y un saludo a tu teleaudiencia. Gracias. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Y hubo un concierto en el Santuario de la Virgen de Guadalupe. La ciudadanía se dio cita el día de ayer en el Santuario de la Virgen de Guadalupe para presenciar el concierto con jóvenes tepatitlenses a través de la Orquesta Sinfónica de Tepatitlán, Academia Génesis, con su director Luis Alfredo Gómez Alvarado, el solista invitado Joshua Chávez Márquez. Se inició describiendo la trayectoria del solista invitado Joshua Chávez Márquez. Este concierto estuvo denominado Doble Bass. Fue un concierto donde el solista esta vez fue un contrabajo, Joshua Chávez, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Durante la noche se interpretó música clásica, barroca y contemporánea. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Ve usted parte del recorrido que tendrá el desfile de Independencia, que será mañana. Mañana será el recorrido del desfile del 16 de septiembre, en el cual se realiza año con año por las calles de Tepatitlán, iniciando a las 10 de la mañana. Al pasar los años, el desfile ha seguido la misma ruta, con ligeras variantes, pero básicamente el recorrido es el siguiente. Los participantes caminarán por las calles principales, partiendo de la calle Morelos, a la altura de Niños Héroes. Pasa frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS y el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Gira por la calle Esparza, una cuadra, para a su vez retornar a la zona centro por la calle Aldama y sube por Hidalgo hasta llegar al Palacio Municipal. De la calle Hidalgo rodea la Plaza de Armas y se va en dirección de la calle San Martín, a cruce con Francisco y Madero, que es donde termina el desfile. Con imágenes de Edgar Camarena para CNT, informó Tania Durán. Es parte del recorrido para que usted tome sus previsiones el día de mañana, por si pasa cerca de su casa o tiene que ir al centro de la ciudad en la mañana, estará cerrada a la circulación vehicular. Vamos a ver ahora condiciones del ingreso a Pegueros. El acceso a la población de Pegueros, un peligro constante para todos los que transitan o entran a la delegación. No se cuenta con una medida de seguridad, o al menos, algo que indique bajar la velocidad.
Se cuenta con un letrero con el nombre, pero con poca visibilidad por el tamaño que tiene. La molestia de los vecinos de Pegueros aumenta y nos hacen el reporte, piden se haga atención a la necesidad, colocar semáforos o más señalización, para que se tenga más precaución y sobre todo las personas que van a ingresar a la población y a su vez evitar algún accidente. Con imágenes de Edgar Camarena para CNT informó Tania Durán. Le recuerdo que mañana a partir de las 10:30 más o menos se estará transmitiendo el desfile conmemorativo de la independencia por su canal 7, también en la página CNT, canal de televisión o noticiero. Allí estaremos también transmitiendo el desfile de independencia para que no se lo pierda en vivo, como siempre llevando los mejores eventos hasta su hogar. Esto será mañana como a las 10:30 más o menos, para no fallarle, de cuando inicia allí por Morelos y Niños Héroes a cuando llegue a la presidencia de Tepatitlán. Vamos con mensajes, dicen: buenas tardes, en Españita, por la avenida junto a la farmacia, están los baches muy grandes, hay lámparas sin luz, se ha reportado y somos ignorados. Ahí está un mensaje para Obras Públicas y Alumbrado Público. Vayan a Españita, allí cerca de la farmacia, allí están baches enormes y tienen años en esas condiciones. Ojalá que sí les hagan caso. Nos manda mensaje la señora o señor de Bugambilias, dice: es señor Vázquez, nada más da la cara por su administración, por mensajes, por así decirlo. Qué mejor que venga a cada colonia a hablar con los ciudadanos cara a cara. Eso sería lo mejor, que fueran los funcionarios del Ayuntamiento de Tepatitlán a hablar cara a cara con todas las personas que reportan algún problema o alguna situación. Esto, por ejemplo, en Bugambilias, que vayan a explicar por qué no pasó el camión de basura este día. Eso sería algo muy bueno. También piden que se haga algo porque en la calle, en la escuela Niño Artillero, por la tarde, los maestros meten los carros al plantel. La pregunta es: ¿qué pasaría si un alumno rompe el vidrio de uno de los carros? Sería un gran problema. Ahí está una llamada de atención para quien se encarga de esta escuela. Dice: a casi un año que entró esta administración, consideramos que estamos peor que en pasadas administraciones. Ahí está el mensaje, no lo inventé yo, para que no digan que yo lo inventé. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Pisos y Azulejos Chayo. Nuestro compromiso es servirle. Te ofrecemos el mejor precio de la región. Pisos y Azulejos Chayo. Jacaranda 633, frente a Coto del Rey, en Tepatitlán. Llega a Tepatitlán, Jalisco, lo mejor de las artes marciales mixtas. Siente el poder. Los Guerreros del Octágono. Auditorio Municipal Miguel Hidalgo. 30 de septiembre, 8 de la noche. 10 combates MMA y 5 combates de exhibición. Entrada general 100 pesos. VIP 200. Reservaciones al 378-104-0268. Gran Sazón Mexicano te ofrece asados argentinos, asado, vacío, arrachera, picaña, bife de chorizo y asado de tira. Además, su tradicional birria de chivo tatemada y su exquisito borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar, Gran Sazón Mexicano. Creo que la reforma educativa ayuda en la mejora de la capacitación de los maestros. Día a día tenemos maestras más capacitadas y yo creo que eso se refleja en nuestros hijos. Porque uno como padre, ¿qué es lo que más desea? Pues que los hijos tengan una mejor preparación. Y si están evaluando a los maestros, pues está muy bien que estén reforzando todo el conocimiento que tienen para enseñarnos mejor a nosotros. Con el servicio profesional docente, la lección es seguir aprendiendo. Innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. TV Cable Tepa, comunicando a todos. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTank.
Petropuntos. Control de flotilla. Super Servicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. Esta administración ha sido muy generosa en cuanto a la educación. Sí se está invirtiendo. Podemos observarlo ahorita con la infraestructura que contamos, ¿no? Y teniendo esas nuevas instalaciones nos ayuda mucho a nosotros. Me facilita mucho mis tareas y todo, y las investigaciones. El salón de cómputo, también ya tenemos internet, que eso nos ayuda mucho. Ellos tienen las herramientas para poder realizar sus prácticas, su servicio social. Una educación más integral. Es uno de los beneficios más grandes que ellos tienen. Innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco. El examen único permite a los estudiantes, una vez que quieren ingresar a la educación media superior, una inclusión rápida y hace que los jóvenes estén aplicados al estudio. Antes no se hacía eso, ya que si no quedabas en la primera, te esperabas y perdían mucho tiempo. Se disminuye un poquito más de la población flotante en calle y tenemos más oportunidades para que estén dentro de las aulas. Ahora siento que es una gran oportunidad. Innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco. Gracias a usted por continuar con nosotros. Vamos ahora a hablar acerca del Banco de Alimentos y un evento que tendrá en el centro de la ciudad. Bien, pues el día de hoy estamos visitando lo que es el Banco de Alimentos y nos encontramos con su director, quien es Daniel García. Nos va a platicar de un evento muy importante y que, bueno, pues más que nada es dar a conocer la gastronomía mexicana. Platícanos, Dani, sobre esto. Estamos invitando a toda la población de Tepatitlán a que nos acompañen el próximo 19 de septiembre a partir de las 4 de la tarde en la Plaza Morelos de aquí de la ciudad. Vamos a tener una muestra gastronómica de tomate de cáscara. Este producto es muy socorrido en nuestro país. Tenemos 71 especies y en esta ocasión nos hemos coordinado con el Ayuntamiento, Banco de Alimentos, y este evento lo promueve la Universidad Autónoma de Chapingo. Vamos a presentar cerca de 60 platillos para que la gente pueda ir a degustar y conozca todas las variedades que se puede preparar con este producto. Muy bien, ¿habrá manera de estar comprando los productos que van a ofrecer? No, es una muestra gastronómica, es para todo público, para ir a saborearlos gratuitamente. Perfecto, ¿algo más que le quieras comentar a la gente? Bueno, pues que es muy importante conocer las tradiciones de nuestro país, las tradiciones de nuestros productos, y Banco de Alimentos estará presentando estos platillos para degustación de toda la gente que nos guste acompañar. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Vamos ahora con un sondeo. Le preguntamos a la gente de cómo celebra el Día de la Independencia. Todos los mexicanos sabemos que se celebra nuestra independencia hoy 15 de septiembre, pero ¿será que todos lo celebramos? ¿O hay alguna manera en particular para hacerlo? Salimos a las calles de Tepatitlán para saber de qué manera celebran esta fecha que es única de los mexicanos. Lo celebramos primero con desfiles y por las noches se reúnen las personas, hay castillos, antojitos y sobre todo pues es la convivencia familiar. ¿Todavía les gusta salir a la calle y dar el grito? Sí, todavía. Creemos que todavía no hay tanto peligro. Bueno, pues el grito de independencia lo celebramos como todos, viniendo a ver al presidente municipal a las 11 de la noche, que lo dé el grito y festejando la independencia de México. ¿Qué tal se le hacen las fiestas? Muy bonitas, sí, cómo no. Pues vengo a la plaza aquí a festejar con mis primos, amigos, a divertirnos un poco. ¿Qué te parecen las fiestas? Pues bien agradables, bien a gusto, ¿sí? Aquí en convivencia con mi familia. Pues así con las banderas, colgando banderas en mi casa. ¿Haces algo el día del grito? Salgo a la plaza. ¿Qué te parecen las fiestas? Pues están bonitas, bien. Viniendo aquí al centro con mi familia. ¿Qué tal se te hacen las fiestas? Por ahorita no he tenido tiempo de venir este año, pero me gustó mucho el adorno de los sombreritos. Pues lo celebra uno contento y recordando lo que significa, pues,
ya en la juventud lo ve uno la alegría, pues ya uno ya de mayor está uno contento, pero la juventud es más bonita porque se, y recuerda uno de qué es lo que se celebra. ¿Qué le parecen las fiestas? Muy bien, tan bonita. Nos juntamos en la casa de mi abuelita, aunque ya haya fallecido, y celebramos con toda la familia. Y hacemos comidas típicas. Muy bien. ¿Qué te parecen las fiestas? Me parecen muy bonitas porque vamos empeñando las festividades desde hace muchos años. Sí, mira, nosotros nos venimos aquí al centro a esperar el grito. ¿Y qué te parecen las fiestas? Excelente, muy bonita decoración y se ve que le han invertido mucho. Pues echando un grito de alegría y de celebración porque es la independencia de México y a seguir arriba. Perfecto, ¿qué le parecen las fiestas? Muy bien, está bien, bien bonito todo aquí en Tepa. Perfecto. Bueno, eso es en cuanto al sondeo. Vamos ahora a la información deportiva con Chava Deportes. ¿Qué tal, Basilio? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles y agradecerles que nos sintonicen para presentarles los temas más relevantes. Desde luego, la información deportiva de Cable Noticias Tepa. Hoy para presentarle imágenes de cómo es que el CECITEC plantel Tepatitlán realizó un reconocimiento a sus alumnos que consiguieron medallas en los Juegos Deportivos Nacionales de esta institución. Además, también para comentarle cómo marchan las cosas en la Liga Sabatina de Béisbol de nuestra ciudad. Comenzamos. Los alumnos del CECITE plantel Tepatitlán, que representaron a Jalisco en el Encuentro Deportivo Nacional de los CECITES, fueron recibidos en su plantel para reconocerlos por su logro en este importante evento deportivo. Y todo sucedió hoy por la mañana en las instalaciones de este centro educativo, ubicado al poniente de la ciudad. Allí, con los alumnos reunidos en el patio principal, comenzaron realizando honores a la bandera, conmemorando un aniversario más de la independencia de México. Luego presentaron a las autoridades e invitados y tras entregar diplomas a los mejores alumnos en aprovechamiento, llegó el momento de reconocer a los deportistas. Uno a uno los atletas fueron pasando a entregar sus medallas a la directora del plantel para también recibir un reconocimiento, ya que ellos consiguieron 11 de las 14 medallas que logró Jalisco, con 3 de oro, 5 de plata y 3 de bronce, la mayoría en atletismo. Por último, la directora dio un emotivo mensaje para finalizar con esta entrega de reconocimientos a los alumnos del CECITEC. Actividad de la jornada 3 de la Liga Sabatina de Béisbol de Tepa y en los resultados: Sauces derrota a Saltillo por 11 carreras a 8, Ramón Murillo se lleva el triunfo con el apoyo al bat de Juvenal Alcaraz con 3 hits, Brian Enríquez con cuadrangular en la octava y Alejandro Vázquez con 2 hits. Canarios venció a los Indios por 11 carreras a 6, Miguel Martín fue el ganador con Sergio Gutiérrez que pegó cuadrangular, el Cayo Llamas y Fernando Martín con 2 hits cada uno. Zaraperos doblegó a los salteños por 20 carreras a 8, Jaime Gutiérrez se llevó el triunfo pegando además 2 cuadrangulares, Rodrigo Jiménez y Saúl Cruz con 3 hits cada uno. El resto de los juegos se suspendieron por lluvia. Este fin de semana se juega la jornada 4, el sábado Zaraperos ante Rockies en el tablón, Piratas contra Indios en la Hacienda, Canarios ante Alteños en el Cinegético y Saltillo recibe a Carnes Lagunillas en las Américas. Para el domingo, Lobos contra Sauces en el Cinegético y Padres se enfrenta a los Pilerrojas en las Américas. México llegó a 12 medallas en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y fue ayer por la tarde en las pruebas de natación, con lo que se suman ya 4 de oro, 2 de plata y 7 de bronce para que nuestro país se ubique en el lugar 26 de la clasificación general. Se trata de una medalla más de bronce conseguida por Patricia Valle en la prueba de natación 50 metros braza categoría SB3, la cual finalizó con tiempo de 1 minuto 2 segundos. De esta manera se siguen acumulando triunfos para la delegación mexicana cuando aún quedan 3 días de competencias en los Juegos Paralímpicos Río 2016.
Amigos, con estos temas que le hemos preparado para la información deportiva de este día, llegamos al final en esta sección. Le agradezco su confianza y su atención y le invito para que nos acompañe mañana para presentarle más de lo que sucede no solamente en Tepatitlán, sino en la región de Los Altos. Por lo pronto, seguimos contigo, Basilio. Chao, gracias por la información deportiva. Le comento, mañana estaremos transmitiendo a eso de las 10 y media de la mañana, 10:45, el desfile conmemorativo de la Independencia de México a través del Canal 7, Televisión Bucal de Tepa y también en la página de Facebook CNT Noticiero para que nos siga mañana aproximadamente entre 10:30 y 10:45 para que vea usted lo que acontece en el desfile celebrando la Independencia de México. Nos dice un mensaje, ayer nos mandaron un mensaje que decía que el presidente no cumplía. Bueno, aquí dice un mensaje. Buenas tardes. Sobre el mensaje que te enviaron ayer, pues el presidente no podría ser porque él sí cumpliría con lo que dice. Gracias. Gracias a usted por comunicarse. Tiene fe en el presidente municipal, que bueno, les tiene todavía fe en el primer edil de Tepatitlán. Que si vamos a transmitir el grito de independencia, no, no vamos a transmitirlo por problemas técnicos que tenemos en ese lugar del centro de la ciudad. Nos comentan, dile a la señora que en este momento está pasando la troca de la basura, así está escrito, por Bugambilias y los reportes se atienden y ojalá se superen y se arreglen. Pero bueno, ya está pasando el camión por Bugambilias, usted que nos mandó mensaje de ese fraccionamiento, que ya está el camión recolector por su colonia. Nos dicen que piden más seguridad en la calle Independencia porque hay robos y están molestas las personas. Más vigilancia piden por parte de los ciudadanos a la policía. Otro mensaje dice que por qué pasa un año y otro y no se hacen los combates de Santa María como antes, que eran bonitos y los carros adornados con Santa María. Mire, son tradiciones que se perdieron lamentablemente y que ojalá podrían recuperarse para aprovechar esta flor de Santa María que es típica de septiembre. Ojalá que se recuperara todo lo tradicional. Le comento, hay lugares como Manalisco, cerca de Yahualica, donde siguen los juegos tradicionales aquí en Tepatitlán. Ya se perdieron, pero ojalá sí algún día vuelvan a hacerse esos juegos de combate con Santa María, carros adornados y muchos más aspectos tradicionales que se han perdido con el tiempo. Vamos al corte y regresamos con más. Pisos y Azulejos Chayo. Nuestro compromiso es servirle. Te ofrecemos el mejor precio de la región. Pisos y Azulejos Chayo. Jacaranda 633, frente a Coto del Rey, en Tepatitlán. Llega a Tepatitlán, Jalisco, lo mejor de las artes marciales mixtas. Siente el poder, los guerreros del octágono. Auditorio Municipal Miguel Hidalgo, 30 de septiembre, 8 de la noche. 10 combates MMA y 5 combates de exhibición. Entrada general 100 pesos, VIP 200. Reservaciones al 378-104-0268. Gran Sazón Mexicano te ofrece asados argentinos, asado, vacío, arrachera, picaña, bife de chorizo y asado de tira. Además, su tradicional birria de chivo tatemada y su exquisito borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar, Gran Sazón Mexicano. Creo que la reforma educativa ayuda en la mejora de la capacitación de los maestros. Día a día tenemos maestras más capacitadas y yo creo que eso se refleja en nuestros hijos. Porque uno como padre, ¿qué es lo que más desea? Pues que los hijos tengan una mejor preparación. Y si están evaluando a los maestros, pues está muy bien que estén reforzando todo el conocimiento que tienen para enseñarnos mejor a nosotros. Con el servicio profesional docente, la lección es seguir aprendiendo. Innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco. EICO de Los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. TV Cable Tepa comunicando a todos. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTank.
Petropuntos. Control de flotilla. Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. Esta administración ha sido muy generosa en cuanto a la educación. Sí se está invirtiendo. Podemos observarlo ahorita con la infraestructura que contamos, ¿no? Teniendo esas nuevas instalaciones, nos ayuda mucho a nosotros. Me facilita mucho mis tareas y todo, y las investigaciones. El salón de cómputo, también ya tenemos internet, que eso nos ayuda mucho. Ellos tienen las herramientas para poder realizar sus prácticas, su servicio social. Una educación más integral. Es uno de los beneficios más grandes que ellos tienen. Innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco. El examen único permite a los estudiantes, una vez que quieren ingresar a la educación media superior, una inclusión rápida y hace que los jóvenes estén aplicados al estudio. Antes no se hacía eso, ya que si no quedabas en la primera, te esperabas y perdían mucho tiempo. Se disminuye un poquito más de la población flotante en calle y tenemos más oportunidades para que estén dentro de las aulas. Ahora siento que es una gran oportunidad. Innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco. Y continuamos, otro mensaje que nos dicen que piden una parada de autobús, esto frente a la comandancia de policía de Tepatitlán, porque hace falta y se junta mucha gente allí. Es un llamado para el ayuntamiento y también para permisionarios del servicio urbano. Ojalá que sí pongan una parada de camión porque ya es necesaria en este lugar. Vamos ahora a cómo se reúne un grupo de escritores en la biblioteca de Tepatitlán. El taller de literatura Los Amorosos Escriben, en honor a Jaime Sabines, famoso escritor con la poesía Los Amorosos. Se dan cita los miércoles, con un horario de 4 de la tarde a 7 de la noche. Está abierto a todas las personas que quieran asistir. No hay edad exclusiva para ser partícipe de este taller. Solo necesitan tener el gusto por la lectura y la escritura. Tienen 2 años realizando cuentos, poesías y escritos en general, inspirados en escritores reconocidos en mando de la maestra Gloria Najaibi, que con su experiencia apoya a todos los partícipes del taller, que oscilan de entre los 18 y hasta los 65 años. El que quiera transmitir algo puede escribir, nos comentó la maestra y alumna del taller. Cualquier persona que sea buen lector implementa las ideas y comienza con una inspiración e iniciativa, que ayuda a explayarse más en sus escritos. Realizan eventos enfocados en el taller, para dar a conocer su trabajo, el cual lo hacen mezcla performance de la poesía, acompañada de música, danza o cualquier disciplina para hacer disfrutar al público. Con imágenes de Edgar Camarena para CNT informó Tania Durán. Pues le comento, ayer por la tarde una persona nos marcó y nos comentó acerca, diciéndonos que los mejores adornos septembrinos estaban en Pegueros. Nos decía que fuéramos porque allí sí se habían lucido con los adornos, que los de Tepatitlán eran muy poca cosa comparado con lo que pusieron en Pegueros. Bueno, fuimos a Pegueros. Ve usted lo que encontramos, hicimos una comparación en cómo arreglaron Tepatitlán a cómo está Pegueros y luego le comento. Todo un orgullo es para tepatitlenses, sobre todo para funcionarios del ayuntamiento, el arreglo del centro de la ciudad. Con todo lo que se adornó con sombreros, la colocación de agave, los adornos de la presidencia, informan que no les costó mucho o casi nada este arreglo, todo fue por donaciones. A los visitantes se les hace un arreglo diferente, les llama la atención. Y así buscan celebrar este aniversario de la independencia de México. Para Tepatitlán todo está bien, pero ¿qué se puede decir de las delegaciones como Pegueros? Están olvidadas por el actual ayuntamiento. No les destinan recursos para realizar arreglos. Personas de esta delegación se dicen molestas por no ser tomados en cuenta por el gobierno de Tepatitlán. Y el delegado de Pegueros, con lo que está a su alcance, hace lo que puede, como colocar adornos y escarchas que estaban guardadas. La molestia es latente entre ciudadanos de Pegueros, porque se sienten como ciudadanos de segunda clase, aunque prometieron los actuales gobernantes en campaña que iban a tomar en cuenta a las delegaciones como también lo harían con Tepatitlán. Esto no ha ocurrido, porque todos los recursos se destinan para Tepatitlán. Si consiguieron patrocinadores para adornar el centro de Tepatitlán, ¿por qué no consiguieron
para delegaciones? Esta es la gran duda. Así como siempre ocurre, las delegaciones de Tepatitlán continúan olvidadas en muchos aspectos y este año se comprobó. Bueno, ahí está. Las imágenes dicen más de lo que yo pueda decir, pero sí le comento, Tepatitlán tiene adornos bonitos, pero ¿y qué pasa con las delegaciones? Recuerdo que una vez nos decían funcionarios del ayuntamiento, para nosotros todos son iguales, Tepatitlán y delegaciones, trabajaremos para todos por igual. Ahí está una prueba. Mejor que digan, seremos como todos, no atenderemos delegaciones porque no nos interesan. La molestia es grande. Vayan a preguntar a Pegueros, no lo digo yo, vayan ustedes, envíen gente para que pregunte acerca de los adornos. El delegado, pues, con lo que puede, con lo que tiene, hace el esfuerzo que le alcanza, pero sin dinero no se pueden hacer muchas cosas. Pero aún así, le aseguro que van a disfrutar del festejo patrio en Pegueros y otras delegaciones olvidadas por las autoridades de Tepatitlán. No lo digo yo, ahí están las imágenes, usted juzgue a quién están discriminando aquí en Tepatitlán. Vamos ahora a hablar acerca del tema de que muchas mamás no amamantan a sus bebés porque tienen problemas y no saben cómo solucionarlos. La lactancia es un tema que no tiene fecha de caducidad, pues la leche materna será siempre el mejor alimento para el ser humano. Es muy difícil que algo impida que una madre amamante a su bebé. Necesitan ser problemas graves de salud. Hay otros problemas que parecen impedirlo, pero tienen solución. Por ejemplo, los pezones invertidos o planos. No deberían ser un problema para la lactancia, pues los bebés no succionan el pezón, sino el pecho. O se puede extraer la leche manualmente o con tiraleche y dársela al bebé con un vaso o una cucharita. Otra son las grietas en los pezones. Estas son ocasionadas por una mala postura al amamantar. La humedad en los protectores de pecho, la fibra del sostén, el uso de sustancias irritantes para el pezón, como lo son el jabón, las cremas, pomadas o desinfectantes. Es por esto que hay que evitar estas sustancias. Procurar el uso de tejidos lo más naturales que sea posible, como algodón o hilo. Evitar la humedad en el pecho y tener posturas inadecuadas. El conducto obstruido es otro problema. Para esto, hay que mejorar la posición. Conviene probar diferentes posturas de la madre y el niño para que se vacíe el conducto obstruido. Con la mastitis se debe dar un diagnóstico clínico, pero sin suspender la lactancia. Solo hay que sacar la leche. Por último, la ingurgitación mamaria. En este la mujer presenta pechos muy congestionados, tensos, duros y dolorosos, lo que complica que el bebé pueda succionar. Esto se evita iniciando la lactancia en la primera hora después del nacimiento y con una postura correcta. Para aliviar el dolor y la inflamación, tras la extracción se pueden usar compresas frías. Y si tiene alguna duda, puede acudir a su centro de salud, donde la apoyarán para amamantar a su bebé. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Vamos ahora con un tema de vialidad. Uno de los aspectos que han quedado en el olvido durante varios años es mejorar la vialidad en Tepatitlán. A pesar del incremento de la problemática para conductores y peatones en la población, han sido pocos los avances que se han tenido. Se conoce la problemática que se tiene en varios cruceros. Se sabe de sitios conflictivos, lugares donde faltan banquetas y otras adecuaciones, las cuales sirvan para apoyar a peatones para que caminen con menor riesgo. Faltan estudios para conocer la problemática y las posibles soluciones para un incremento adecuado de la población. A pesar que se conoce la necesidad de tener un estudio para trabajar en mejorar la vialidad, en varias ocasiones se ha planteado la posibilidad, aunque nunca se ha concretado, y no se da seguimiento en tanto la problemática aumenta. El 1 y 1 es una de las medidas que ha funcionado durante muchos años. Falta realizar acciones para ajustar y mejorar condiciones viales de la población, sobre todo para permitir que se tengan mejoras en la circulación, aunque no parece que pronto pueda tenerse un estudio. Habrá que esperar si se logra realizar, porque es necesario que haya una mejor vialidad en la ciudad. Bueno, festeje este 15 de septiembre con tranquilidad y recuerde, no haga disparos al aire porque pueden causar muertes. Gracias, hasta pronto.